Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. Así que venga, en esta ocasión nos salió bajas con explosivos en eventos de modo libre. Primero que nada, los eventos de modo libre se renuevan cada 30 minutos y estos son de color morado. No todos los eventos nos sirven, así que hay que estar al tanto del Barón de las Vías, el Rey Castillo, el Oro Necio, Manos Frías y el Rey de la Arquería. Dentro de esos 5 eventos nos vamos a poder matar de jugador en jugador. Ahora bien, tendríamos que llevar explosivas. Cualquier variante funciona, desde las explosivas para cualquier variante de arma, así como la dinamita y las explosivas para el arco, ¿de acuerdo? Ahora bien, les voy a dejar en la descripción del vídeo la página de coleccionables con la que van a poder predecir qué evento de modo libre es el que sigue consecutivamente. Carne de caza sazonada cocinada, una carne que es proporcionada por varios animales que se encuentran dentro del modo libre. Ahora bien, les recomiendo que lo hagan con patos o bien directamente con liebres que se pueden encontrar en absolutamente todo el mapa. Solamente sería cuestión de sazonarlas. Luego dice carne vendida, un desafío súper sencillo, se puede hacer con cualquier carnicero, simplemente vendiéndole cualquier variante de carne. Enemigos abatidos a larga distancia, les recomiendo que lo hagan con fusiles de precisión, ya sea un rolling block o un cárcano. Si no cuentan con estas armas, una carabina de repetición funciona bastante bien. Ahora bien, simplemente hay que estar más allá de los 100 metros. En este caso tendrían que ser enemigos, que es cualquier NPC que esté totalmente de color rojo. Luego dice eventos de modo libre jugados. Un desafío que está súper sencillo, simplemente tendríamos que completarlos. En este caso, sí vale cualquier evento de modo libre que nosotros queramos participar. Garzas desplumadas, un animalito que vamos a encontrar sobre todo en el área pantanosa. No voy a decir que es endémico de esta área, pero sí se va a encontrar con mayor facilidad dentro de la área pantanosa, que es la zona de Lagras. Y por último, tenemos el desafío de visitar Lagras, curiosamente, que de hecho tenemos un viaje rápido justamente en esa área. Están muy sencillos los desafíos, así que venga, vamos a darle bajas a larga distancia. La verdad que es un desafío que está muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es estar a una distancia prudente de los enemigos. Como bien les menciono, cualquier NPC que esté totalmente de color rojo sería nuestro enemigo. Yo estoy utilizando un fusil de precisión, pero ustedes pueden utilizar bien una carabina. Por ejemplo, allá se ve un enemigo. Y nos tendría que dar el 0.10 y los 200 de experiencia. Se puede hacer también con una carabina, ¿eh? Venga, tenemos un desafío tan sencillo como visitar Lagras. De hecho, les recomiendo que utilicen el viaje rápido. Yo simplemente porque me encontraba cerca de Saint-Denis. Les muestro el mapa en global. Y vamos disminuyendo. Justamente aquí se encuentra Lagras. Venga, chicos, vamos con el siguiente desafío. En este caso tendríamos que matar garzas. La verdad que son súper fáciles de encontrar, ya que existen bastantes variantes de ellas. Ejemplo, aquí tendríamos garzas azuladas, tenemos rojizas, blancas, tricolor, y estas serían de las más comunes. Ejemplo, ahorita estamos cerca de la casa de Vlad Bay en el modo historia, y por aquí nos pueden salir también grulla canadiense y grulla americana. Así que venga, de hecho les recomiendo que lo hagan por la zona pantanosa, ya que se facilita bastante el hacer esta clase de desafío por estas áreas. Así que venga, simplemente nos están pidiendo dos. De hecho, es muy raro que nos salgan de noche, yo les recomiendo que lo hagan siempre de día. Y de hecho es importante que no esté lloviendo, ya que si está lloviendo normalmente cualquier clase de ave no nos va a salir. Así que venga, con eso nos estaría dando el 0.10 y los 200 de experiencia. Vamos con el siguiente desafío. Por cierto, les muestro la ubicación ya que se me estaba pasando, porque si no los conozco, me van a decir que la ubicación sería mapa en global y vamos disminuyendo. ¿No salen solamente en la zona pantanosa? Voy a decir que sí, sobre todo en estas áreas. Desafío uno de los más sencillos, que sería obtener un poco de carne de caza. Como bien les menciono, hay bastantes animales que nos proporcionan esta clase de carne. Entre los más sencillos serían justamente las pequeñas liebres que podemos encontrar en absolutamente todo el mapa. Y los patos, cualquier variante, Adel Real, Cormorán. Y bueno, vamos a montar nuestro campamento. Y ahorita despellejamos al pobre conejito. Han de preguntarse por qué no lo despellejo ya. Porque posiblemente voy totalmente lleno de esta carne. Así que le vamos a crear cocinar. Ya estando justamente aquí, seleccionamos la carne de caza que tendría que estar por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Carne de ovino, fibrosa. Carne de caza sin sazonar. Si la quisiéramos sazonar, le tendríamos que dar con la cruceta hacia la izquierda o la derecha para sazonarlo con tomillo, orégano y menta, que son plantas súper fáciles y se encuentran en absolutamente todo el mapa. Vamos a hacer tres golpes para hacer el desafío. Y venga, chicos, mientras estoy haciendo esto, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi, y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición justamente en los comentarios. Así que venga, les muestro dónde me encuentro, que no creo que sea tan relevante, pero por si acaso a alguien le interesa. Mapa en global y vamos siguiendo. Así que venga, chicos, espero les sirva el video y suerte.